En el green. Con toda la emoción en el Green TV. Un gran duelo entre Patrick Reed y Abraham Anser en el primer torneo de los playoffs en New Jersey, ganado por Patrick Reed, el mexicano termina como subcampeón. En la gira de la LPGA en Escocia, Mi Jung-ur, una coreana que tenía 5 años de no ganar, dispara 66 golpes en la ronda final y gana el torneo en el Scottish Open. En el circuito de ascenso en Portland, cerrando la temporada, el estadounidense Bo Hogue y también Scott Harrington logran meterse dentro de los primeros 25 al terminar primero y segundo respectivamente en un torneo donde Christopher Ventura terminó tercero. Y finalmente, en el torneo más importante amateur femenil, en el US Women's Amateur, la mexicana suiza Albán Valenzuela dio la gran pelea y en el hoyo 36 fue derrotada por la australiana Gabriela Ruffles. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nueva cuenta en el Green Televisión, en un gran esfuerzo informativo del Universal Deportes y de Infogolf América. Mi nombre es Alfredo Sánchez de Gaitán y te saludo, Mauricio Durazo, en una gran semana para el golf mexicano, que estuvo muy cerca de dar el campanazo y tener 3 campeonatos a favor. Sin embargo, ya los platicaremos ahora, pues fueron 3 subcampeonatos muy dignos, muy difíciles, entre ellos el primero que vamos a comentar, el de Abraham Anser. Así es, sin duda, Abraham Anser le dio la pelea a Patrick Reed, un jugador que ya tiene en su haber varios torneos, incluyendo el Masters, un duelo cerradísimo que se definió hasta el último hoyo por solamente un golpe. Lo importante para Abraham, con esto ya es colocado en la 8ª posición en la FedEx Cup, asegura estar en el Tour Championship dentro de los 30 primeros jugadores, amarra su pase al Masters y a los 4 torneos Majors y se coloca de golpe y porrazo en el número 39 del ranking mundial. Nunca un mexicano había estado rankeado tan alto. ¿Pero qué les parece si vamos a la nota? Adelante. El mexicano Abraham Anser, quien participa en la temporada regular del PGA Tour, logró a sus 28 años una gran participación en el torneo Northern Trust Open, celebrado en Nueva Jersey, al conquistar la 2ª posición del torneo, situación que no es novedad, ya que ha tenido muy buenas actuaciones en la presente temporada. Pero justo es al final de esta cuando se deciden a los mejores jugadores del Tour, y esta era una aduana importantísima para el famoso turco. Con este resultado, aseguró un lugar de participación en el 3er torneo de los playoffs de la FedEx Cup, el Tour Championship, que tendrá como campeón defensor a Tiger Woods, quien, por cierto, y debido a una lesión, pone en duda su participación. Pero también importante es que Abraham aseguró su participación como parte del equipo internacional en la Copa Presidents, que se jugará en diciembre próximo en Australia. Abraham Anser fue superado apenas por un golpe por el estadounidense Patrick Reed, con quien compartió la salida en la ronda final. Ellos habían iniciado el día separados por un golpe de diferencia y presentaron tarjetas de 2 bajo par, 69 para mantener sus posiciones. Reed aseguró el título con un total de 16 bajo par con 268 golpes, mientras que Abraham terminó con 15 bajo par. Con un gran cierre para par en el hoyo 18, Abraham evitó compartir la 2ª posición del torneo con el estadounidense Harold Varner
y el español John Rahm, quienes igualaron con 14 abajo en la tercera posición. Este segundo lugar tuvo sabor a victoria para el mexicano, quien luchó de principio a fin en busca de su primer título en el Tour. Este resultado lo catapultó hasta el octavo puesto de la FedEx Cup y también garantiza ya un lugar entre los top 30 de esta competencia. Abraham Anser también aseguró una exención para el WGC México Championship, evento que disputará por tercer año consecutivo en febrero próximo en el Club de Golf Chapultepec en la Ciudad de México. De esta manera se incrementa a 2 el número de participantes para jugadores mexicanos en este evento, ya que aún está disponible una exención para el mejor mexicano del ranking mundial que no haya calificado por alguna otra vía. Sí, un día peleadísimo, orgulloso de cómo jugué. Verdad, y tuve un estrecho de hoyos que sentí que tenía ahí la oportunidad de meterme para estar de líder y poder ganar el torneo. No cayeron los pots. Al final pude ponerle un poco de presión a Patrick, pero la verdad que no se doblegó, siento que era ya muy tarde. Yo creo que hacer birdie en el par 5-13 era clave, pero de ahí en fuera muy orgulloso cómo jugué. La verdad que no me di por vencido en ningún momento. Sé que... Y luego cuando terminé me dieron la noticia que voy a estar en el Tour Championship, que voy a estar en la President's Cup. Todo eso, entonces, bueno, eso se siente muchísimo mejor ahora que ya terminé, pero como te digo, muy, muy contento y orgulloso de cómo jugué esta semana. Nos vamos a Chicago y a hacerlo todo otra vez, pero sí, ahora los sueños se hacen obviamente más grandes para terminar todavía más arriba en la FedEx. Yo creo que ha sido un año importantísimo y obviamente es muy, muy importante los torneos que hay, por ejemplo, Mayacobá y el WGC de México, pues son importantísimos para lo que estamos haciendo, tratar de crecer el deporte. Y sí, ha sido importante, como te digo, 4 mexicanos en el PGA Tour. Esperemos que el siguiente año seamos más todavía. Gracias, he tenido un año sólido y espero motivar ahí más chavos que se pongan a jugar en México, que creo que sí está creciendo. Y por lo que respecta al abierto escocés de mujeres, una gran actuación de Mi Jung Hoor, y en donde la mexicana Gaby López desgraciadamente no tuvo una gran participación, Mauricio. Así es, se desplomó ligeramente en la última ronda. Gaby venía muy bien con 3 rondas abajo de 70, pero pues cabe destacar la gran actuación de Mi Jung Hoor. Tenía 5 años de no ganar después del torneo en Yokohama, en Japón. Y bueno, pues el clima estuvo muy adverso, tuvieron lluvia, tuvieron frío, como es costumbre en los territorio escocés. Y finalmente en un duelo también donde otras coreanas estuvieron dando la pelea, finalmente Mi Jung-woo dispara 66 golpes, impone nueva marca con 20 bajo par, y bajo esas condiciones es sin duda muy meritorio, Alfredo. Otra mexicana, Ana Menéndez, no tuvo suerte y no pudo pasar el corte. Bueno, pues quieren ver lo que sucedió allá. Vamos adelante con la nota. La coreana Mi Jung-woo se llevó la victoria en la cancha Renaissance Club en Escocia. Firmó una última ronda de 66 golpes, 5 bajo par, que le dio el título de Ladies Scottish Open, con nueva marca para el torneo, con un score acumulado de 264 golpes, 20 bajo par. Hoor jugó de manera muy agresiva y definitivamente le cerró la puerta a sus perseguidoras, principalmente a la tailandesa Moriya Yutanurgam y a su compatriota, la consistente Yeonjun Lee 6, quienes empataron el subcampeonato con 268 golpes, 16 bajo par. Una contundente victoria por 4 golpes en una secuencia triunfal donde destacó un deslumbrante 62 que disparó la segunda ronda del torneo, cuando trepó así al liderato para no soltarlo jamás. Otra encendida coreana, Mi Hang Lee, cerró con una vuelta de 68 golpes, 3 bajo par, que la elevó al cuarto puesto en solitario con 269 golpes, 15 bajo par. Las subcampeonas Lee 6 anotó una tarjeta de 70 golpes, 1 bajo par, en tanto
que Yutan Ugarm solamente pudo lograr un 71 par de campo e incapaces de haber puesto una mayor presión a la nueva ganadora. Mi Jung-hur cometió un solitario bogey en el hoyo 3 en un lento comienzo, pero a partir del hoyo 9 arrancó una encendida racha de 4 consecutivos y 2 más en los hoyos 16 y 18 para sellar la victoria con un extraordinario 66, 5 bajo par. Así se escribió la historia en Escocia, al haber aventajado a las dos subcampeonas por 4 golpes. Lee 6 embocó 3 birdies, pero en sus últimos 6 hoyos simplemente no logró embocar nada. Además, pasaron al final sus dos bogeys que sufrió en los hoyos 8 y 11. Por su parte, Morilla Yutanugarm arrancó con birdie en el hoyo 1, pero inmediatamente tropezó en grande con un doble bogey en el 2, bogey en el 3, y ahí se vio alcanzada por Mi Jung-hur. A pesar de que cosechó 3 birdies más adelante, falló otro bogey en el 15 que le restó empuje en su cierre de campeonato. Su hermana Ariya Yutanugarm cerró con una ronda de 68 golpes, 3 bajo par que la lanzó al quinto puesto en solitario, con un score de 271 golpes, 13 bajo par. La mexicana Gaby López, por su parte, se desplomó al final de la competencia con una anotación de 74 golpes que la hicieron caer al lugar número 24 con 279 impactos, 5 bajo par. En la competencia también participó la mexicana Ana Menéndez, quien no pasó el corte. En el green. Y en Portland, Oregon, se dio un cierre de temporada fenomenal, un duelo trepidante entre 3 jugadores. El ganador, Bo Hogue, estadounidense, que estaba en el lugar número 31. Scott Harrington también en el 38. Y Christopher Ventura, que prácticamente el poblano noruego ya tenía asegurado su pase, pero estaba buscando su tercer título en la temporada, tal y como lo hiciese Carlos Ortiz hace algunos años. Pues bien, Hogue, con este campeonato, se mete al lugar número 7, entra dentro de los 25 primeros, obtiene su tarjeta y también lo hizo Scott Harrington, quien no pudo, no tuvo mucha suerte. Oscar Fraustro estaba buscando meterse dentro de los primeros 75 para entrar a la serie final de torneos. Nicolás Echavarría entra en el último lugar, en el número 75, así que estará en la serie de torneos finales. Otros jugadores como Fabián Gómez, como Marcelo Rosso, también estarán disputando esta serie final para ver los otros jugadores, los otros 25 que buscarán su pase al PGA Tour. Dentro de ellos, obviamente, Roberto Díaz y José de Jesús Rodríguez, el camarón. El estadounidense Bo Hogue capturó de manera muy emotiva su primer título en el circuito de ascenso, justamente en el momento más oportuno. En el cierre de la temporada del Korn Ferry Tour, el circuito de ascenso del PGA Tour, con una superior ronda final de 65 golpes, 6 bajo par, que le dio el triunfo por margen de 2 golpes sobre Scott Harrington, quien finalmente ocupó el subcampeonato con 69 golpes finales, 2 bajo par. El México-noruego Christopher Ventura también batalló en la recta final contra Hogue y Harrington, pero esta vez se quedó con el tercer lugar con una misma vuelta de 69, 2 bajo par. Hogue, quien logró su tarjeta en el PGA Tour desde la posición 31, ascendió al número 7 en su primer título en el Korn Ferry Tour, mientras que Scott Harrington también debió escalar posiciones para meterse dentro de los 25 primeros que aseguraron sus tarjetas para la temporada 2019-2020. Este último salto en grande, del número 38 al número 9, con gran determinación en la vuelta final. El mexicano Ventura, por su parte, no jugó tan presionado en su última vuelta, ya que él había asegurado su pase al PGA Tour en una temporada muy destacada que lo vio ganar en 2 ocasiones, pese a que participó en muy pocos torneos. Bob Hogue terminó ganando con un score de 262 impactos, 22 bajo par, en tanto que Harrington acumuló 2 golpes más, 264, 20 bajo par.
Bueno, y en una grata sorpresa también, el US Amateur femenil con la suiza mexicana Albán Valenzuela, que poco a poco en este formato match play, Mauricio, pues fue avanzando, y la esperanza para México al llegar a los últimos 36 hoyos, y donde Albán inclusive tuvo muchas oportunidades estando arriba de Gabriela Ruffles, sin embargo, pues muy meritorio este subcampeonato en uno de los torneos o el torneo más importante a nivel amateur. Así es, Gabriela Ruffles se convierte en la primera australiana que gana el US Women's Amateur en un partido verdaderamente trepidante. No pudo haber estado más parejo. Después de 18 hoyos, el marcador estaba empatado. Ligeramente arriba se fue Albán, fue igualada por Gabriela Ruffles. Nuevamente en los segundos 9, toma la delantera Albán Valenzuela, pero lamentablemente 3 birdies en los últimos 4 hoyos de Gabriela Ruffles fue demasiado para Albán, que perdió. Las dos hicieron birdie en el último hoyo. Un final verdaderamente muy emotivo, que despertó muchas emociones ahí en la cancha de Old Waverly en Mississippi, donde Julie Inkster conquistara su primer US Women's Open. Lamentablemente para Valenzuela, esta fue su segunda derrota en finales. Hace 2 años había perdido frente a la estadounidense Sophia Schubert, pero vaya agallas y calidad que demostró la suiza mexicana. Felicidades, Albán. Vamos a ver la nota completa. La australiana Gabriela Ruffles fue una muy dura rival para la suiza mexicana Albán Valenzuela, ya que con un cierre fenomenal de 3 birdies en los últimos 4 hoyos, le dio la vuelta al encuentro y derrotó apretadamente a Valenzuela por 1 arriba, lo digo, un trepidante partido que llegó a 36 hoyos. Como muy pocos lo hacen este tipo de finales de la USGA bajo el formato match play. Valenzuela llegó a estar arriba en el partido cuando solamente faltaban 9 por disputar, pero Ruffles sacó la casta y le aplicó a la suiza mexicana una presión tremenda para remontar en los hoyos finales y sacar el encuentro por 1 hoyo. Al terminar los primeros 18, el partido no podría haber sido más parejo, ya que terminaron empatadas en los 18 de la mañana. Por la tarde, Valenzuela tomó la delantera en el hoyo 21, pero fue alcanzada por la australiana en el 25. Volvió a irse arriba en el 26, pero empatada nuevamente en el 28. Estuvo 1 arriba por última vez en los hoyos 30, 31 y 32. El match se empató en el 33 y ambas acertaron birdie en el hoyo 36, que fue el tercer birdie de la campeona en los últimos 4 hoyos, y así selló este importante triunfo. Una gran final del torneo amateur más importante del mundo. Es la cuarta mexicana, hombre o mujer, que llega a una final en competencias de la USGA. En 1964, Enrique Sterling perdió en la final del US Junior Amateur frente a Johnny Miller, legendario jugador estadounidense. Posteriormente, en 2010, Mina Rodríguez de Harding conquistó la final del US Women's Seniors Amateur, y finalmente, Marijose Navarro perdió en la final del US Girl Junior ante Mary Princess Superal en 2014. De esta manera, Albán Valenzuela se une a este grupo de destacados mexicanos brillando en el extranjero. En el green. Bueno, y a continuación vamos con Fernanda Lira, quien está jugando el circuito de ascenso de la LPGA, y esto nos envía y le agradecemos mucho. Adelante, Fer. Hola amigos de Infogol, soy Fernanda Lira. La semana pasada estuvimos jugando en el torneo PHC Classic del Symetra Tour en Milwaukee, Wisconsin. Es una ciudad preciosa, está junto al lado de Michigan. En el torneo jugué muy bien, la verdad es que se dio todo lo que se podía en el momento, pero algunos pots no entraron, así que terminamos par para los 3 días del torneo. Esta semana estamos ahora en Battle Creek, Michigan, y vamos a jugar el torneo de Fireskeepers Casino Championship en Battle Creek Country Club. Tengo un buen presentimiento sobre este campo, así que si me quieren seguir, el link lo pondré en mi Instagram, que es ferlira7, así que no se lo pierdan.
Bueno, y también importante, Mauricio Durazo, los panamericanos ahora con sede en Perú y la buena actuación de los latinoamericanos, sobre todo José Toledo, que ocupó la segunda posición ahí a nivel varonil, y nuestro equipo femenil al mando de Yanesa también tuvo una destacada actuación, quedando en la cuarta posición. Así es, bueno, José Toledo lamentablemente no pudo quedarse con la medalla de oro. Fabricio Zanotti de Paraguay lo venció, es el único latinoamericano que subsiste en la gira de Europa, así que fue un gran triunfo de Fabricio Zanotti. Pero vamos a ver también qué es lo que nos manda José Toledo acerca de su experiencia en estos Juegos. Hola amigos de Infogolf, ¿cómo están? Les saluda José Toledo. Aquí la verdad que ya muy contento de estar de regreso en Houston. Aquí es mi base de entrenamiento y pues qué más que con esta medalla de plata que ganamos la semana pasada en los Juegos Panamericanos. Es un gran orgullo para mí ser la primera medalla de golf que le traigo a mi país, Guatemala, y que más que de esa manera que lo hice en un desempate de 12 hoyos. Tres personas nos fuimos a pelear por el oro y la verdad que me quedo contentísimo con la plata. Y pues la verdad que muchísimas gracias a toda esa gente que estuvo apoyándome durante la semana y con tanto mensaje. Se siente muy bien la gente querida y siguiéndome, la verdad que desde afuera, desde sus países. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos pronto. Hola Alfredo y amigos de Infogolf, soy Alejandra Llanesa y quería platicarles un poquito de mi experiencia aquí en Perú en los Juegos Panamericanos. Siempre un orgullo poder representar a México en otros Juegos y pues feliz de venir a competir. Y ahora este año que hubo el formato por equipos también fue muy emocionante, lo dimos todo en el campo. Y bueno, obviamente nos hubiera gustado regresar con una medalla. En mi caso me quedé muy cerca. Estuve el primer día en sexto lugar, el segundo día en segundo lugar, el tercero en cuarto, y ayer venía peleando hasta el hoyo 16, aunque no veía a la colombiana que venía atrás de mí, pero bueno, tuvo un cierre muy bueno y ya no alcancé a conseguir la medalla, quedando en cuarto lugar. Pero bueno, una gran experiencia, de todo se aprende y pues esto no se queda así, ya regresaremos a buscar más medallas y quería agradecerles todo su apoyo y el haber estado pendientes. Y con respecto al circuito de ascenso, la actualmente denominada Korn Ferry Tour, ya se definieron los 25 jugadores que estarán ascendiendo al PGA Tour, obteniendo su tarjeta para la próxima temporada que comienza en octubre próximo, la temporada 2019-2020. Como ya saben, la tabla de clasificaciones la encabezó el chino Xingjun Zhang, fue el ganador absoluto. Hubo otras figuras destacadas: Robbie Shelton, Scottie Scheffler, Christopher Ventura en el cuarto lugar asciende su primera en una media temporada que jugó apenas, logra su ascenso. Los latinoamericanos, brillante Nelson Ledesma habiendo ganado un torneo, y también a principio de la temporada Rafael Campos. Así que vamos a escuchar la voz de los protagonistas. Hola, soy Nelson Ledesma. Me preguntaban cuáles eran las sensaciones de llegar al PGA. Les puedo decir que contento, feliz de poder cumplir la meta que era llegar al PGA. Así que bueno, nada, ahora ver de qué se trata, ¿no? Porque es una experiencia nueva para mí. Lo bueno que el tour que estaba jugando con Ferry es una buena escuela. Yo creo que el que llega al PGA va bien preparado, así que contento de que hoy se me dio a mí, que tengo la oportunidad de poder experimentar una experiencia nueva, así que feliz de eso. Y a continuación agradecemos a nuestro amigo Joel Martínez, quien dirige muy atinadamente esta sección 3 bajo el par, la foto del día. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Joel Martínez, les mando un saludo a todos los seguidores de 3 bajo el par y de Infogolf América. Me encuentro en el Club Campestre de Tampico, uno de los campos de golf más antiguos de la República Mexicana. A mis espaldas tenemos la sección de la isla que fue diseñada por Agustín Pizá. Saludos Agustín, espero que estés muy bien. Y pues estamos aquí amigos para presentarles en este gran escenario la foto del día, que en esta ocasión les voy a compartir unas fotografías de la aficionada más destacada en el golf mexicano.
que es Mari Fassi. La primera fotografía es de la participación de Mari Fassi en el año 2009. La segunda fotografía nos muestra un momento muy bonito en donde Mari Fassi convive con sus compañeras de juego. Y la tercera fotografía, amigos, es de Mari Fassi en su última victoria como aficionada en el Guadalajara Country Club en el Torneo Nacional de Aficionadas. Muchas gracias, amigos, por seguir esta sección. Por favor, escriban sus comentarios, qué opinan de esta sección y compartan. Muchas gracias a todos los amigos y seguidores de Tres Bajo el Par y de Infogolf América. Hasta la próxima, amigos. Amigos, First y México es el programa que enseña valores y pilares de vida a través del golf. 7 capítulos existentes actualmente en la República Mexicana. Vamos a dar un breve repaso por alguno de ellos. First y México, capítulo Vallarta y su instructor Iván Cueva nos envían este material que agradecemos y que describe la acción de uno de los 7 capítulos de este programa que promueve pilares y valores de vida a través del deporte del golf. Buenas tardes, Alfredo y Mauricio. Los saluda Iván Cueva, profesional de golf y uno de los instructores aquí en el capítulo de The First Tee, Puerto Vallarta. En esta ocasión pues les queremos presentar, hablar algo de lo que está sucediendo en este capítulo, del cual me siento muy orgulloso, muy privilegiado de formar parte, donde no solo nuestra tarea es enseñar a los niños el deporte del golf, pero también enseñarles valores que les puedan ayudar en su vida. Y también ellos quieren mandarles un saludo, así que les voy a pedir que se presenten uno por uno, a ver, van a decir su nombre y un valor con el cual se identifican, uno de los valores que han aprendido aquí en The First Tee Puerto Vallarta y con cuál se identifican. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Alejandro y con el valor que me identifico es el respeto. Mi nombre es Clemente David, tengo 10 años y con el valor que me identifico es integridad. Buenas tardes, soy Luis Gabriel y con el valor con el que me identifico es la honestidad. Mi nombre es Lizeth Montserrat, tengo 11 años y con el valor que me identifico es espíritu deportivo. Mi nombre es Brian Guzmán, tengo 12 años y con el valor que me identifico es la perseverancia. Muchas gracias, chicos. Y aprovechamos para mandar un saludo a todos instructores, alumnos de otros capítulos desde The First Tee Puerto Vallarta. Gracias, adiós. La actividad no para en el occidente mexicano, haciendo de estos chicos mejores seres humanos y ciudadanos del mundo. Por otro lado, agradecemos también a Rosy Torres de First Tee México, capítulo Rosarito, el envío de estas imágenes que describen el gran ambiente y avance que han tenido los chicos de First Tee México en los valores y pilares de vida. De igual manera, First Tee México, capítulo El Copal, también demuestra resultados increíbles. A solo 2 meses de haber iniciado, los alumnos ya fueron sacados al campo bajo la supervisión del instructor Vicente Canelo. Felicidades a todos los chicos de este gran programa que promueve pilares y valores de vida en la República Mexicana. Amigos, y llegamos a la parte final de nuestro programa y esta le pertenece a mi compañero y amigo Mauricio Durazo en La Historia del Golf. Y bien, Alfredo, amigos, vamos a recordar algo de la historia. Un 15 de agosto de 1993, Paul Eisinger vence en hoyos extras a Greg Norman y captura su único campeonato de Grand Slam, el PGA, en Inverness, Ohio. Con lo cual, Greg Norman llegó a alcanzar una marca que tenía Craig Wood, una marca no deseada y que consiste en haber perdido
en desempate en cada uno de los cuatro torneos del Grand Slam. También un 15 de agosto de, pero de 1999, Tiger Woods rompe una sequía de más de 2 años sin ganar un torneo mayor y vence después de un gran duelo en Medina, en Illinois, a Sergio García para ganar el PGA Championship por vez primera. Y también un 15 de agosto de 2004, Vijay Singh, originario de Fiji, cosecha su segundo PGA Championship después de que había ganado en 1998 al vencer en desempate a Chris DiMarco y a Justin Leonard en la cancha de Whistling Straits en Wisconsin. Finalmente, un agosto 16 fue un día muy importante. En 2009 fue una noticia impactante, ya que el coreano Wai Yang gana la edición 91 del PGA, habiendo vencido nada más y nada menos que a Tiger Woods, quien por vez primera no logró capturar un torneo donde era líder tras 54 hoyos. Al concluir la tercera ronda, Woods estaba con ventaja de 2 golpes sobre el coreano Yang y el irlandés Patrick Harrington. Y de esta manera, Yang se convirtió en el primer jugador nacido en Asia quien conquistaba un torneo mayor. Esto es lo más importante de las efemérides. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Agradecemos a todas las personas que forman parte de esta gran producción del Universal Deportes, al frente de Gerardo Velázquez de León, y de Infogolf América, al frente de Alfredo Sánchez Hernández. Mauricio Durazo, gracias. Un programa más. Yo soy Alfredo Sánchez de Aitán, recordándoles, como siempre, que jugar golf es hacer amigos. Disfruten el golf incluyente. Hasta la próxima.